El tema del marketing digital, hoy por hoy yo empecé la charla haciendo esta reflexión, no es hacer marketing digital, sino es tratar de comercializar en un mundo que está digitalizado y ese es un poco el desafío. Y hay mucha gente que a lo mejor por prejuicio o por desconocimiento o en algunos casos por decir hasta ahora anduve bien así, ¿para qué me voy a meter en otra cosa? No hace uso de estas herramientas que sinceramente potencian muchísimo la capacidad, sobre todo de hacerme conocer y de llegar a gente con mi propuesta. El marketing digital hoy por hoy es fundamental para establecer nexos con esos consumidores y sobre todo para entrar dentro de la gama de opciones disponibles a la hora de decidir. En un mundo que está bombardeado por estímulos audiovisuales, en donde el marketing va perdiendo productividad. En este caso en particular, un poco a pedido de las chicas de la parte de capacitación del gobierno, me he enfocado en pymes y justamente lo que yo reforzaba era de que en el marketing digital es una excelente herramienta para disminuir esas asimetrías que existen con las grandes, porque me permite sectorizar mucho más, sectorizar, trabajar los nichos que quizás puedo acceder yo como pyme y una grande o no puede o no le interesan, con inversiones razonables. ¿Se ha sobrevalorado la función de la red social en cuanto a la venta? Porque bueno, algunos se centran nada más que en eso, ¿no? Ya está, estamos en las redes y listo. Estamos en las redes. Bueno, un poco ahora, después del break, vamos a retomar esa parte. Y tiene que ver con que los likes no siempre son pesos, o sea, yo puedo tener muchos likes, muchos me gusta y no necesariamente se van a traducir en ventas. Entonces la red, recién le daba a un participante que hizo una pregunta, el ejemplo o la analogía de que es como una caja de herramientas, en donde las redes son una parte junto con una buena página web, junto con publicidad digital o online o participación en motores de búsqueda, para poder lograr un marketing digital eficiente. Y el marketing digital a su vez es una parte de lo que es la comercialización de la empresa como un todo, porque yo a través del marketing digital genero expectativas, doy a conocer mis servicios, mis productos, pero el momento de la verdad es a lo mejor cuando yo llego al lugar y lo adquiero y sobre todo cuando lo uso, porque eso me va a definir si lo vuelvo a comprar o no. Muchas veces se escucha a los comerciantes tradicionales que dicen no, las ventas online nos vienen ganando, nos están jugando en contra y demás. ¿Hay números específicos en cuanto al crecimiento, por lo menos en la Argentina, que ha tenido en los últimos años las ventas online? Sí, las ventas online vienen creciendo de manera sostenida. Lo que sí es muy heterogéneo es la participación que tiene la venta online según de qué rubro se trate, porque hay algunos sectores, sobre todo en el caso puntual de esta charla, en donde es un comercio que se denomina B2B, es decir, de negocio a negocio, en donde la venta digital no se da tanto, sino que lo que se da de manera digital es la información previa a la compra, pero siguen siendo fundamentales los contactos personales, la elaboración de contratos, porque son vínculos a largo plazo, por montos importantes. Entonces, en el caso particular de venta entre negocio y negocio, sigue siendo un componente vital y definitorio el vínculo personal y la cuestión de acuerdos, ¿no es cierto? Pues hablamos de acuerdos comerciales, no de una compra puntual, impulsiva y de poco monto, como si pasa con los consumidores. Espera que pongo la página web con Carlitos. Si no sabes cómo me vas a hacer llegar la mercadería. O sea, no es cuestión de armar la página web.